duendes son seres elementales que pertenecen a un reino mágico. Son unos seres que cuidan la naturaleza y tratan de... Ellos de repente como que se esconden detrás de los árboles, debajo de las plantas. Ellos es el hábitat donde ellos viven. Los duendes son guardianes de la naturaleza, en el sentido de que ellos protegen al medio ambiente, viven dentro de él y trabajan dentro del medio ambiente, igual de la naturaleza, en los árboles. Motivación viene desde niña, porque mis padres me hablaban de los duendes. Entonces a mí siempre me llamó la atención esto, los cuentos donde ellos aparecían. Cada vez que veía un duende yo me emocionaba. Ellos me traían a mí muchas cosas, o sea, aparte de mi ser interior de niña, ciertos motivos. Entonces cuando me di cuenta que descubrí que los podía moldear, trabajar, empecé a hacerlos. Son unas masas, son masas flexibles, especiales para crear el duende. Son flexibles porque uno puede darle forma a las manos, uno puede mover sus manos, cómo crear sus orejas, todo, entonces darle un sentido para que vaya formando su cara, su rostro. Uno va creando, uno puede ponerle, no sé, por lo que tú quieras, puedes ponerle bolso, puedes ponerle carterita, puedes ponerle lente, sombrero, y así tu propia imaginación va creando al duende. Le vas dando vida. A través de lo que yo hago, yo le doy vida a ellos. Si su cara, su forma de cómo lo veo yo, le voy adquiriendo su vestimenta y todo, su forma de su gesto, sus manos, todo me inspira. Cada uno es único en su creación. Porque si yo quiero ser un duende, yo le voy poniendo su propia identidad. Pero si yo quiero ser el mismo duende de nuevo, no lo puedo hacer porque a él le voy a agregar otras cosas diferentes. Entonces cada uno es único en su creación. Ya, este es el duende que vive en los árboles. De hecho, está sentado sobre un trozo de una rodaja, podríamos decirle, de un árbol. Él se esconde en el árbol. Mire, si se fija, la contextura de él es muy delgada, porque se adhiere al árbol. Acá tenemos un duende minero. Pertenecen a la minería. Ellos antiguamente extraían los minerales de las minas. Ellos cantaban dentro de las minas mientras extraían los minerales. Acá tenemos un duende minero. Este duende es un duende filosófico. Él toma su mate y también es muy sabio. Él ahí está transmitiéndole lo que está pensando, lo que la gente, la mayoría hace de servirse su mate en las tardes. Tenemos los abuelitos, que serían los duendes, otro tipo de duendes, que son ya ellos como ya están en el ocaso de su vida, son los duendes ya como más, con más sabiduría, donde estos duendes más jóvenes se acercan. Acaba de caer la duenda.
Antiguamente se hablaba mucho de los duendes, y de hecho siempre se ha hablado de los duendes. Entonces, unos los buscan por la suerte, porque les trae suerte, otros los buscan por el lado místico, otros los buscan porque les llamó la atención y quieren tener un duende, y también porque son protectores, pero la mayor curiosidad yo creo que va por el lado de que les trae buenos augurios, buena abundancia, buena suerte. Y de por sí la gente siempre curiosea y lo encuentra que son oh, los duendes, dice qué bonito los duendes, mírate este, mire el otro y así, pues esos son sus comentarios y de por sí siempre lo buscan por eso, para la buena suerte. Personas que me han comprado duende y han vuelto y me han dicho, voy a poner un caso de una señora que compró el duende y el nombre que le puso fue mi viejito, entonces ella me dice que cuando llega le dice, oh, ¿dónde está mi viejito? Y así lo trata, pues. Como hay otro señor que me también y él cuando tiene que salir a trabajar le tira la oreja, le dice, ya, Neni, qué importante viene hoy día. Entonces son cosas que a mí me llenan cuando me las cuentan, porque en realidad ellos mismos la vida que yo le di a los duendes, ellos se la siguen. Entonces ellos lo tratan, son bien acogidos, han sido bien acogidos. Y encuentro que eso es maravilloso. De hecho, hay niños que una pequeña que le encantan mis duendes y siempre va y la mamá le ha comprado los duendes. Y ella cuando llega así como, ¡ay, los duendes, quiero este mamá! Y así, ¿entiendes? Entonces a mí esas cosas me enriquecen, me motivan a seguir transmitiendo lo que ellos son. Duende de por sí vive dentro de la naturaleza, por lo tanto, para subsistir él tiene que haber una naturaleza sana. Y de hecho ahora, bueno, ya en estos tiempos es muy difícil encontrar, o sea, no es difícil, estamos en un tiempo que debemos cuidar la naturaleza y ellos como son hábitat de ahí, los protegen este campo, este tipo de naturaleza. Yo soy muy feliz con ellos. Porque me llevan a un mundo que es muy hermoso, en un mundo maravilloso, un mundo imaginario. El hecho de crearlo, de ver que están ahí, yo me siento bien. Me gustan ellos. Me gusta crearlo, ver cada detalle. Y siempre voy a estar creando mis duendes. Y me estoy, ¿cómo se llama? Cada vez aprendo más, como a hacer. Uno de mis grandes logros sería ser un duende grande, así como de una estatura más o menos, no más grande de las que hago. Si alguien me compra un duende, yo le hablo al duende y le digo que va ahí, que vaya, va a un nuevo hogar y que cuide ese hogar, que cuide a las personas que viven ahí, que cumpla con su función. De hecho, me preguntan qué nombre tiene y yo no. La persona que lo adquiere le tiene que poner un nombre a medida que le vayan conociendo, el nombre va a llegar solo. Cuando esta persona sienta que el nombre, que le gusta un nombre, ese es el nombre de su duende. Y de hecho, el duende elige a la persona. Tengo variedad de duendes por si la gente a veces me los compra. O sea, la gente que quiere comprar los compra. Y eso a mí me mantiene muy contenta. Y de hecho, cuando ellos se van, yo le doy su buen augurio para el lugar donde ellos van a llegar. Pero a mí me llena todo, o sea, para lo que ellos estén destinados, para mí está bien. Porque ese es su andar. De hecho, a veces los veo como personas sabias, con mucha sabiduría.